gracias. Te agradezco mucho. Para mí es particularmente grato estar en compañía de ustedes porque siempre me siento muy cómodo cuando venga al Tecnológico de Monterrey. Yo estudié en la UNAM y cada vez que voy a la UNAM me deprimo. Fui un mal alumno, desde luego. Pero probablemente esta situación venía de mi proclividad a la música de rock. Debo contarles que yo fui músico de rock, todavía toco bajo eléctrico. A los 12, 13 años fundé con mi hermano Pablo, que falleció el año pasado, un grupo de rock, el grupo de rock Enigma, de rock y blues. Desde esa época continuamos 10 años después, me gané la vida como músico de rock en diversos foros, obviamente desde la radio, la TV, presentaciones públicas, conciertos, todo eso. Y un día me di cuenta que no podía ganarme la vida siendo músico de rock, decidí estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México Letras Modernas. Ahí estuve 4 años, un poco decepcionado, dejé la universidad y me fui a la Universidad de la Vida. Me he ganado la vida como editor, como corrector, como difusor cultural. Soy fundador del diario La Jornada, accionista. No me pregunten de qué me sirven porque nunca he cobrado un centavo por esas acciones. Después de trabajar ahí muchos años, me incorporé al periódico Reforma. Desde entonces, desde 1993, como hemos escuchado, soy columnista del diario Reforma y consejero editorial. A lo largo del tiempo he tenido esta proclividad de cambiar el punto de vista y se los menciono porque para mí ha sido muy importante en el trabajo profesional pasar del rock a la literatura, de la literatura al periodismo, del periodismo al derecho. Soy maestro en derecho por la Universidad de Almería de España y además de esta formación académica me ha encantado la posibilidad de cambiar el punto de vista. Esto que ahora tiene de alguna manera el saber interdisciplinario y mi libro aspira a ese saber interdisciplinario. Campo de Guerra es un libro que desde diversos puntos de vista y con una visión integral e interdisciplinaria trata de entender las realidades contemporáneas, básicamente lo que hemos visto en nuestro país en los últimos años: violencia, inestabilidad, caos. Y de pronto dice uno, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué ya hemos llegado a un extremo donde somos potencialmente víctimas los ciudadanos de situaciones anómalas que no deben de estar en nuestra circunstancia? Yo quería explicarme este asunto, pero a fondo, lo más profundamente posible. De allí que emprendí la escritura de mi libro Campo de Guerra. Campo de Guerra, como ustedes pudieron ver en esta portada, tiene una fotografía de una instalación de un gran artista mexicano, Damián Ortega, donde él montó en una galería con hilos invisibles a la vista, un conjunto de herramientas y armas para confluir en un punto común. Esta focalización es una metáfora de la focalización a la que estamos sometidos los ciudadanos en la vida contemporánea, ya sea por la atención del crimen organizado o bien por el modelo de control y vigilancia que impera justamente ahora en el mundo. De esto vamos a hablar. El libro se aproxima al pensar estratégico. Es decir, el pensar estratégico tiene que ver con la consideración del espacio en el que vivimos y las condiciones en las que la vida dentro de ese espacio se está desarrollando. Nuestro país forma parte de América del Norte, pero no solamente como una denotación geográfica, sino, sobre todo, tiene que ver con la estrategia de dominio militar
del Comando de América del Norte. México está adscrito al Comando de América del Norte del gobierno de Estados Unidos. Es parte de esta función de geoestrategia, geopolítica, de plataforma militar. Es importante entenderlo porque el Comando de América del Norte se prolonga hacia el mundo y cada región del mundo tiene su propio comando militar dirigido por el gobierno de Estados Unidos, por el ejército norteamericano. Y en el caso mexicano, bueno, pues estamos en el comando de América del Norte, pero a través del dominio militar, de la visión, del pensar estratégico militar, se expande a mar, cielo, aire, espacio y ciberespacio, que es donde tenemos la integración de esta suerte de cúpula sobre el mundo, así como en la famosa serie de TV, donde de pronto un poblado se ve sujeto a una cúpula. Actualmente vivimos bajo una cúpula de control comunicativo, telecomunicativo, pero también de alcance militar. Y esto es lo que tenemos que cuestionar, ¿por qué estamos bajo esta condición? La lógica militar, pues, nosotros vamos a tener un proceso de remilitarización que arranca para el mundo desde la última década del siglo XX hacia la actualidad. Y esto es lo que va a hacer que tengamos focalizados puntos de emergencia bélica en lugares como Ucrania, Siria. No es que estos conflictos hayan sido diseñados, sino que son visualizados bajo una estrategia que va a tratar de comprenderlos en forma total. La implicación del libro es muy inmediata. Desde luego es un análisis acerca de la militarización del mundo, de su génesis, de su desarrollo y cómo estas grandes transformaciones de alcance planetario se inscriben en un sistema de sistemas militar y telecomunicativo que nos afecta en lo más inmediato, aunque no seamos nosotros conscientes de ello. El libro está escrito como un informe que busca básicamente adscribirse lo más posible al conocimiento, a la exactitud, a la claridad, para tratar de traducir estos asuntos que tienen matices muy específicos. Presentamos otra perspectiva de la obra de Damián Ortega, que se llama Controlador del Universo. Ese es su título original. La primera formulación está en la portada, la segunda es esta que tenemos y tiene algunas otras. Aquí podemos observar de una manera más obsesiva esta composición, incluso paranoica, cómo estamos nosotros sujetos a este vértice o vórtice de violencia. Damián Ortega quería parodiar un poco un cuadro de Diego Rivera, una obra de Diego Rivera, donde se titula justamente El Controlador del Universo. Obviamente Diego Rivera tenía en mente otra idea de la tecnología, como una apuesta por el progreso humano, la clase obrera, campesina, etcétera, etcétera. Pues él fue de filiación comunista. En el caso de Damián Ortega, lo que quiere él es ironizar un poco la metáfora de la angustia, de la tensión, de la vida contemporánea en torno de este peso de los poderes invisibles que nos trascienden. El alcance del libro, desde luego, tiene que ver con el análisis de la geopolítica norteamericana y la implantación del modelo de control y vigilancia en nuestras vidas. Expone también las relaciones entre los intereses militares o geoestratégicos, geopolíticos de Estados Unidos y las grandes corporaciones, por ejemplo, de la comunicación, que incrustan, instalan, introducen la vida de las personas en este gran sistema de sistemas de origen militar a partir de los artilugios electrónicos, las tabletas, las computadoras, los teléfonos celulares, etcétera. Y ahora, bueno, próximamente, por ejemplo, en el teléfono semejante al iPhone, que ya anuncia la firma Apple. Es un teléfono como los de la tira cómica de Dick Tracy, que ya están intercomunicados, telecomunicados, con muchas posibilidades hacia el mundo. Estos artilugios son el punto de enlace, punto de ensamble, es importantísimo verlo, de nuestra
incrustación de nuestra conexión con el gran sistema de sistemas que nos domina. Estas situaciones no se dan simplemente en el plano abstracto teórico, se dan en la vida real, muy concretamente. Las regiones de México han cambiado por la injerencia militar. Tenemos drones, es decir, aeronaves no tripuladas, vigilando el espacio de México con el pretexto de la búsqueda de narcotraficantes o crimen organizado. Tenemos también incursiones de agencias norteamericanas en México que realizan investigaciones de inteligencia o contrainteligencia. Tenemos también las fronteras y los litorales del país transgredidos por el trasiego de la droga y los accionares de los grupos del crimen organizado. De modo que el mapa integral de México se ha alterado. Tenemos territorios del país donde el crimen organizado impera y no el Estado de Derecho que debe imperar. Esta dislocación territorial, desde luego que cambia la cartografía de las personas y del entendimiento que nosotros debemos de tener frente a esta cartografía cambiante. Damián Ortega propuso esta obra que es también la metáfora, la alusión directa a cómo los países de América Latina, de México hacia el sur, se vuelven el traspatio de Estados Unidos. Esto no es solamente una metáfora. Recuerden ustedes que aproximadamente 6 meses atrás, John Kerry, el secretario del Departamento de Estado, de la Secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos, declaró públicamente: México y América Latina son el traspatio de Estados Unidos. Y luego, bueno, ante la situación y el reclamo público, se quiso retractar y lo único que hizo es redundar en el mismo mensaje. Desgraciadamente, México y América Latina somos el traspatio de Estados Unidos, desde la visión militar y geopolítica de gran dominio de capital que impera en el mundo actualmente. Hay para esto efectos de nivel muy grande, que son los que yo señalo en mi libro y estudio. Tenemos un Estado alegal y endurecido. ¿Qué quiere decir esto? Es un Estado que actúa fuera y contra la legalidad, en lugar de defender los preceptos constitucionales. Se actúa fuera y contra los fundamentos de la Constitución. Es un Estado que, para dominar, para establecer un modelo de control y vigilancia, para combatir el crimen organizado, se ha endurecido en los últimos años, incrementando el presupuesto para policías y para militares, las Fuerzas Armadas, en un país de enorme pobreza. Ustedes deben de recordar que México tiene alrededor de 50 millones de personas que viven en pobreza extrema. Y esto es inaceptable. En cambio, en lugar de darles empleo, trabajo, educación, etcétera, todo lo que tengan que tener, cultura, estos pobladores de México, se incrementan las armas, se incrementan las tensiones de la sociedad. Yo creo que esto es lo que hay que cuestionar a fondo. Tenemos sociedades policiales y polarizadas, militarizadas, desde luego. Proceso de militarización comunitaria implica, como hemos visto, recordarán el fenómeno de las autodefensas. ¿De dónde sacan las armas? ¿Quién les provee las armas? ¿Por qué no se detiene ese flujo de armas? ¿Por qué no hay sociedades equilibradas en esos pueblos de gran tensión social o violenta? Son cosas que hay que preguntarse. ¿Por qué tenemos violencia, inseguridad, inestabilidad, fragmentación social, sociedades polarizadas? Yo creo que hay que cuestionar esto. El crimen organizado es un fenómeno muy grande, pero que ha crecido consustancialmente vinculado a la corrupción de las instituciones. No es un agente que está fuera de las instituciones, es una amenaza que está jugando un papel dentro de las instituciones, por desgracia. Esta situación hace que el ciudadano se tienda a ver cada vez más acorralado, lo mismo por el crimen organizado que por las Fuerzas Armadas cuando no respetan derechos humanos. En México, por desgracia, tenemos todavía una
ejecución de la tortura por parte de fuerzas armadas en forma sistemática, como lo acaba de expresar una semana atrás el visitador de Amnistía Internacional, el organismo internacional que defiende los derechos humanos en el mundo. En México, las policías y los militares y los marinos practican sistemáticamente la tortura. Esto es inaceptable porque va contra los preceptos constitucionales. El ciudadano potencialmente víctima es algo que tenemos que evitar, porque frente a esta vigilancia, control, dominio de poderes que nos rebasan, como lo metaforiza también en esta obra de Damián Ortega, se presenta la anamorfosis de la víctima. ¿Qué quiere decir anamorfosis? Es una visión pervertida de la realidad. La víctima sujeta de una amenaza, de una extorsión, de un asalto, de un secuestro, se ve de pronto metida en una situación perversa, inmersa. Esta anamorfosis de la víctima refiere al quiebre de la realidad, de la normalidad, a la incredulidad del sujeto, de la persona que se está viendo víctima de un agravio, de una agresión, de algo verdaderamente inaceptable. Entonces la víctima percibe esta malignidad a su alrededor y entra en la visión deformada de los hechos. Se rompe la normalidad, se rompe el orden, se rompe la coexistencia, la convivencia pacífica de las personas. Y ya no será nunca la persona que era antes de esta circunstancia. Esto está sucediendo cada vez más porque las personas, los ciudadanos, estamos potencialmente expuestos a ser víctimas de abusos policíacos, de militares o, peor aún, del crimen organizado. La situación se puede apuntar lo que he referido en términos integrales hacia el paulatino proceso de implantación de un transhumanismo planetario. Es decir, ya el humanismo, la parte humana de la sociedad, las personas que somos los que coexistimos en nuestras sociedades, ya no somos más considerados como tales, sino que nos estamos incorporando a un sistema tecnológico militar de dominio, donde el control y vigilancia también nos va sometiendo a una deshumanización. Y esta deshumanización tiene que ver con la implantación de un nuevo orden internacional, donde corporaciones, élites, militares, empiezan a imponer el modo como debemos vivir nosotros. Tenemos que cuestionar esto porque va de por medio también el exterminio de la naturaleza, la explotación excesiva de los recursos naturales, etc. Todo lo que tiene que ver el mundo como lo conocimos va entrando en una lógica militar donde nosotros somos exclusivamente unidades del propio sistema de sistemas. El ciudadano se ve inerme y de pronto se ve acorralado entre dos opciones. Una, la insurrección. Por eso vemos tantos movimientos contra el orden establecido en el mundo. Por eso vemos tantos desórdenes y que nos llegan a través de internet o los medios noticiosos convencionales, porque hay una incomodidad profunda frente a esta imposición. La alternativa es insurrección o defensa de los derechos civiles. Yo apuesto desde luego por la defensa de los derechos civiles. Yo creo en las instituciones, yo no de ninguna manera las echaré al diablo. Yo quiero que funcionen, como todos nosotros, que funcionen muy bien. Esto es muy importante. Aquí pueden ver ustedes muy gráficamente cómo se da esta cúpula de la que yo hablaba, este control integral de nuestras vidas. Desde luego está el ámbito de la comunicación satelital y va descendiendo este dominio, este control y vigilancia al espacio mismo de nuestra vida, desde el hogar hasta la manzana o cuadrante donde vivamos, la ciudad, los espacios de la fábrica, desde luego las escuelas, el trabajo y los aparatos que nos están metiendo dentro de este gran orden. No es que la tecnología sea mala, desde luego que no, la tecnología es un instrumento y hay que apoyarlo, pero cuando se emplea
para romper los derechos de las personas es lo que tenemos que cuestionar. La tecnología tiene que ser una herramienta útil para el respeto y el desarrollo y el progreso de las personas y no simplemente para su dominio o explotación. El transmundo que viene, si dejamos que corran todas estas tendencias tan adversas a la persona, en un mundo, desde luego, de una gran complejidad y que hay que entender de modo igual a niveles múltiples e interdisciplinarios, y comprender que los vínculos de las personas, los lugares, los objetos, todo lo que acontece en sus vidas forma parte también de un flujo de sistemas, redes, actores, cruces, conmutadores, puntos, trayectorias evolutivas. Tenemos que ver el mundo como un conjunto de flujos también. ¿Qué hacer? Pues básicamente yo apuesto por el conocimiento. El conocimiento puede ser de pronto muy impresionante, puede ser de pronto negativo, puede ser adverso, puede sentirse uno mal por conocer las cosas en su alcance, en su realidad, pero es más valioso hacerlo que no hacerlo. Lo doloroso y verdaderamente trágico es la ignorancia. Ignorar esto, desmerecerlo, desestimarlo, decir al final no me importa, yo sigo con mi vida, es echar a la basura el trabajo que tenemos que defender de formarnos en un medio educativo, de comunicar nuestras inquietudes, de cuestionar el orden existente cuando es injusto, desde luego de reconocer los éxitos cuando los hay por parte del gobierno o autoridades, pero sobre todo estar muy atentos a lo que acontece en la realidad, en la vida, porque eso es justamente el principio de nuestra supervivencia ahora y hacia el futuro. Yo confío en la acción política, jurídica, conjunta, estratégica y enfocada desde luego las asimetrías, porque nosotros somos inermes y pequeños, indefensos frente a grandes poderes. Pero si en el conjunto comprendemos todo eso y planteamos zonas de mejoría, tenemos una viabilidad hacia el futuro. Debo decirles que vivimos en un país de enorme adversidad para los jóvenes. En el futuro no estamos contemplando cómo están sentadas las bases para el futuro de estos jóvenes que son ustedes. Tenemos que empezar a cuestionar el orden que vemos. Y justo de eso trata un poco mi libro, hacer un replanteamiento integral de lo que tiene que mejorar para avanzar en la vida. Para mí es importantísima la crítica, insisto, la información, la educación y la cultura. Y desde luego, si todos estos temas pueden ser oscuros o pueden ser sujetos a efectos hasta de depresión, yo les recuerdo esta enorme frase del gran poeta Joseph Brodsky: la oscuridad restaura lo que la luz no puede reparar. Y nosotros tenemos que estar atentos a esta oscuridad y también a esta posibilidad de luz. La frase de Joseph Brodsky reitera y recupera y reinventa, resignifica una frase de Friedrich Nietzsche que dice: en la noche más oscura, las estrellas brillan mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de sus preguntas, si son tan amables, si tienen algunas. Nos encantaría iniciar un diálogo con todos ustedes. Muchas gracias. Adelante. Hola, tengo una pregunta muy fácil. Su libro, que habla sobre toda la investigación que hizo del crimen organizado aquí en México, quería saber si usted considera que México es un estado fallido o tenemos dentro del mismo país estados en donde pues es prácticamente un estado fallido. Correcto. Yo reflexiono primero que nada de la pregunta, que es muy importante, lo siguiente. El término estado fallido es un término que planteó originalmente, o más influyentemente, el gobierno de Estados Unidos. Es un término que usa el Departamento de Estado para calificar a los estados-nación de otras partes en el mundo. Y cuando se refiere a un estado fallido, es una categoría desde luego sumamente negativa. Yo prefiero emplear
Más que el término estado fallido, estado alegal. Como decía yo, es un estado que está fuera y contra la legalidad, es un estado que funciona por sus disfuncionalidades. Y esta formulación es positiva, no es negativa. Quiero decir que al identificar al estado que funciona mal por sus propias disfuncionalidades, estamos encontrando un término más adecuado desde mi punto de vista para mejorar al estado. Es decir, si encontramos las zonas de disfuncionalidad, las reconocemos como tales en nuestro propio estado, podemos avanzar hacia su mejoría. Pero si simplemente consideramos que es un estado fallido y por lo tanto no importa porque seguirá siendo un estado fallido, creo que no es una respuesta adecuada. Yo creo que el estado mexicano es un estado que funciona alegalmente, es un anestado, AN-estado, que quiere decir el prefijo an es fuera o contra el propio estado. Este estado tiene que ser mejorado, localizando sus fallas y reconociendo las fallas en su profundidad, no engañándonos. Les doy un ejemplo muy, muy gráfico. En México existe un 98-99% de impunidad de todos los delitos. Toman una pistola ustedes, salen a la calle, matan a una persona y tienen 99% de posibilidades que la autoridad no los detenga. El crimen perfecto, el crimen impune. Vivimos en una sociedad criminal. Esto es lo que tenemos que reconocer. Estos son hechos. No estoy inventando esta estadística. Son hechos reconocidos por las propias autoridades. La mayoría de los delitos en México, de los que se denuncian, solamente del 100%, solamente llegan alrededor del 6% a juicio. 6% de los que se denuncian y se investigan. Es decir, nada. Vivimos en una sociedad de crimen. Esto es lo que no podemos permitir. Esto es algo más que un estado fallido. Es un estado que está negando su propia constitución. Y es lo que hay que evitar. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es en materia de terrorismo, con respecto al libro que nos presenta hoy, y es ¿qué amenaza representa ISIS para Occidente, sobre todo por la ideología que manejan de falta de tolerancia en materia religiosa? ¿Y cómo debería combatir esta amenaza Occidente, principalmente Estados Unidos? ¿Cree que la ofensiva que acaba de presentar el presidente Obama es correcta o se debería enfocar la ofensiva de otra forma? En cuanto a la intolerancia religiosa, ¿qué amenaza representa me ISIS? Me parece que en general es un tema que resulta deleznable, es decir, la gente no tiene derecho a ejercer una censura frente a las creencias de los demás. Yo creo que tenemos que defender el derecho de pensar y de creer de los demás. Las libertades comienzan y terminan cuando empieza la libertad y el derecho de los demás. Yo creo que el tema de la intolerancia religiosa tiene que ser sumamente cuestionado, porque es el mismo tema, la intolerancia frente a las diferencias sexuales, la intolerancia frente al modo como se viste la gente. Y entonces se quiere imponer una unanimidad y un pensamiento único y una creencia única. Actualmente se busca reemplazar, y este es un hecho, las religiones por la religión del laicismo, la religión laica de la fe liberal, que en nombre de la libertad y del liberalismo se explota a las personas, o se les somete a toda clase de excesos, o se perturba la economía de los pueblos que de por sí son pobres. Yo creo que este individualismo atroz, donde incluso se llegue a negar el derecho a la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, es un exceso que tenemos que combatir. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión le merece que algunos países estén pensando en subir toda la información de los ciudadanos a la nube y que esta información esté en manos de privados?
La pregunta es... Sí. Digamos, los países tienen cierta información prioritaria, por ejemplo, de salud, de impuestos, de registros que tienen todos sus ciudadanos. Y están planteando en algunos países que esta información podrían subirla a la nube para que ellos no tengan que cargar con esta información física, sino que simplemente a partir de un portal puedan acceder a esa información. O sea, sería la información de todos los habitantes de un país que puede estar dentro de un portal. La pregunta o lo que se cuestiona es si esta información está en manos de privados, ¿qué tan conveniente puede ser? ¿Por qué? Porque puede existir una manipulación de toda la información de los ciudadanos en manos de intereses particulares. Es uno de los temas que más se discuten actualmente sobre el derecho a la propiedad informativa, a la posesión informativa en muchos casos también. Es un tema verdaderamente estratégico. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en la revolución tecnológica con enorme entusiasmo y con enorme buena fe. Y ese enorme entusiasmo y buena fe no tiene su correspondencia con los imperativos de las grandes corporaciones que manejan las telecomunicaciones en el mundo. Y de pronto entramos en un régimen de contrato donde hay cláusulas abusivas y nadie nos está diciendo que las hay y no hay autoridad que nos proteja de esas cláusulas abusivas. El manejo de información y la concentración de esa información, que además lleva de por medio su posibilidad de convertirla en negocio, es algo muy indebido, pero que ha crecido con el vértigo del desarrollo tecnológico sin límite alguno. Lo que tenemos que hacer es hacer valer nuestros derechos. Es desde luego muy impropio que quede en manos de corporativos particulares, de empresas particulares, información personal, sujeta a negocios de otros sin consentimiento nuestro. Es muy grave que la información de los estados-nación esté en manos de corporativos. Es muy grave que Plataforma México, la plataforma de informática para la seguridad pública en México y la seguridad nacional, esté en manos de un corporativo privado que le da el servidor para hacerlo. Se llama Telmex. Este tipo de asuntos son muy graves, pero nadie nos ha llevado al debate de esto. Tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que exigir que se respete la privacidad de las personas, tenemos que hacer que los gobiernos nos defiendan. No es posible que la información estratégica quede en manos de intereses privados sin ningún contrapeso de ningún tipo. Estoy de acuerdo, hay que cuestionar eso. Hola, buenas tardes. Bueno, en su libro usted plantea cómo Estados Unidos aprovecha su posición geopolítica para llamarlo así, bueno, llamémoslo así, como ser el policía del mundo. O sea, ¿usted cree que es como un mal necesario que se tiene que tener debido a todo el desarrollo, por ejemplo, de armas y de armamento nuclear por parte de Rusia y Siria, por ejemplo? Aquí estamos entrando en el gran punto que cuestiona el libro. Tenemos que empezar a dejar de pensar que el género humano se sostiene en la ontología de la violencia y la guerra. Tenemos que cambiar la mentalidad. Este es un asunto que creció sobre todo en la época moderna, aunque desde luego las guerras y la violencia siempre han existido. Pero la idea de darle fundamento al propio desarrollo de la sociedad a partir de que el hombre, por definición, es violento, y lo es, pero que debe seguirlo siendo, que es lo que ya hay que cuestionar, tenemos que limitar este entendimiento. Obviamente, el papel de policía del mundo, del gobierno de Estados Unidos, en realidad ya no es como tal. Si ustedes leen los aspectos que menciono al respecto en mi libro, se van a dar cuenta que lo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho al distribuir en estos comandos al diverso planteamiento global, lo que se requiere es que todos los países del mundo sean gendarmes del mundo bajo la coordinación de Estados Unidos. Y tenemos sus contrapartes en China y en Rusia, que están ejerciendo la misma mentalidad militar. Y esta inercia lleva ya demasiado tiempo como para mantenerse impunemente.
Es decir, desde los años 70, para darles un ejemplo muy claro, el gobierno de Estados Unidos decidió que el tráfico de drogas era equivalente a terrorismo. Reflexionen un poco y digan, a ver, tráfico de drogas, terrorismo. ¿Por qué? Que yo sepa, los traficantes de drogas, pues más bien están interesados en vender su mercancía, no en hacer actos de terrorismo, que sería contraproducente a su negocio. Sin embargo, se estipuló esto y ya actualmente las políticas de combate al crimen organizado en general y a los narcotraficantes en particular, son equiparables a un combate al terrorismo. Esta doctrina se impuso en el mundo y dice uno, es muy grave, ¿por qué? Porque entonces incluso el consumidor, aunque no sea real, el consumidor potencial es un terrorista con potencial también, ¿me explico? Y todo el mundo es potencialmente un terrorista, porque todo mundo es potencialmente, quizás, podrá probar una droga o tomar alcohol, que también es una droga. ¿Será terrorista? Yo creo que no, pero se ha impuesto esta dinámica de la ontología de la guerra y la violencia es lo que hay que detener. Justo por eso en el libro le dedico algunas páginas a la reflexión sobre por qué tiene que seguir siendo el mundo un mundo de tensiones y violencia, si lo que necesitamos es lo contrario, generar riqueza, generar empleo, generar educación, generar convivencia, cultura. Ahí está el problema, hay un problema de fondo que tenemos que combatir. Desde luego, si hay transgresión a los delitos, hay que combatirlos. Si hay terrorismo, hay que combatir el terrorismo. Pero no podemos hacer que en nombre del terrorismo se intervengan todas las comunicaciones de todos los ciudadanos del mundo. ¿Por qué? No hay derecho. Que se persiga a los terroristas, desde luego, que soy el primero en aceptarlo y exigirlo. Pero no todos somos potencialmente terroristas. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Ah, perdón. Buenas tardes. Quería comentar que en su libro nos planteaba la situación de narcotráfico y control del crimen organizado en muchas ciudades de México. Mi familia es de Sinaloa y en una ciudad se mantiene bastante control del narcotráfico más que del gobierno, o a veces ya están vinculados ellos mismos. ¿Qué estrategias propondría para que hubiera como un combate hacia el gobierno de narcotráfico en esas ciudades? ¿Es responsabilidad del gobierno o del pueblo? ¿O de ambos? Yo creo que tiene que haber una actitud más inteligente. Inteligente en los dos sentidos. Inteligente en el sentido del mejor raciocinio posible. Y segundo, en términos del uso de las técnicas de investigación e inteligencia para manejar temas tan difíciles como el tráfico de drogas. O sea, tiene que haber un combate de mayor inteligencia en todos los sentidos. Actualmente lo que hemos tenido es la fuerza bruta. Ustedes han visto, ¿no? Una guerra contra el narcotráfico en México. Y de pronto dice, ¿y por qué? Como les decía yo, ese es el origen de mi libro. Te preguntas, ¿por qué una guerra contra el narcotráfico? Hasta donde yo sepa, antes había tráfico de drogas y había crecido el consumo de drogas, pero no había habido tanta violencia ni una guerra. Esta fuerza bruta yo creo que es lo que tenemos que controlar. Hay que emplear la inteligencia. Ustedes que están en un ámbito universitario saben el valor que tiene este elemento, este ingrediente. Una mejor inteligencia en todos los sentidos es lo que se necesita y yo propondría. En Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas, en todos lados necesitamos una mejor inteligencia. Inteligencia aplicada desde la información, inteligencia hasta el modo como medias o estableces una relación de control con los grupos de crimen organizado. El modo como integras a comunidades en la renovación de ellas mismas. El modo como tratas de controlar el crimen común, el delito común. Y no como se ha dejado todo esto y vemos territorios expuestos al dominio del crimen organizado. Ustedes saben cómo funciona. Actualmente los cárteles de la droga dan protección política al más alto nivel y proveen armas. Pero los operadores ya son pandillas locales o urbanas y estos son los que van ejerciendo
la tarea de exacción contra las sociedades, es decir, las que hacen secuestro, extorsión, trata de personas, trata de indocumentados en general, como se le conoce, explotación sexual, las industrias criminales, el narcotráfico, no es solamente el tráfico de la droga, sino el conjunto de las actividades criminales que producen mucho dinero. Ustedes saben que el reverso de la economía global, la parte que no se ve, es la economía subterránea e informal, donde está la sexualidad prostituida hasta piratería y contrabando. Todas esas industrias las controla el crimen organizado y el tráfico de drogas es solamente una de sus industrias, tanto como el lavado de dinero. Pero ese lavado de dinero se da en los sistemas bancarios y financieros más institucionales. El conjunto del problema es muy grave, por eso estamos viendo tanta inestabilidad. Tenemos que atacar eso. ¿Con qué? Con inteligencia. Buenas tardes. Pajo, ¿qué perspectiva tiene el calificado a los grupos de autodefensa? ¿Perdón? ¿Bajo qué perspectiva usted califica a los grupos de autodefensa? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Usted cómo los considera? ¿Qué es una buena estrategia para tener el control y detener al narco? Yo creo que tenemos que pensar en dos cosas muy importantes. Una, la vía de cómo se combate el narcotráfico. Comentaba yo, más inteligencia, mayor inteligencia, a dejar a un lado la fuerza bruta, dejar a un lado las policías paramilitarizadas, dejar completamente la idea de militarizar comunidades, eso es muy malo, es nefasto. Y por otro lado, empezar a verdaderamente discutir en un debate amplio público si se requiere y cómo legalizar las drogas. Actualmente el tema es, vamos a regularizar el consumo, que es un concepto distinto. Yo creo que sí hay que apuntar a una legalización de las drogas paulatina y estratégicamente, consensadamente llevada. No puede ser de pronto un país que diga, hoy voy a legalizar la marihuana y mañana háganle como quieran. No, tiene que ser un proceso de reflexión, previendo todos los riesgos, pero es necesario que se haga. Por desgracia, la política de Estados Unidos, que es la gran potencia, nos dice que no se va a legalizar la droga nunca. ¿Por qué? Porque el negocio de la ilegalidad de la droga es lo que permite este dominio militar. Hay mucho dinero en la ilegalidad de la droga, hay mucho dinero que se lava en los focos de bancarios y financieros más importantes del mundo. La economía subterránea, por ejemplo, de explotación de mujeres, es la industria más redituable del mundo, porque basta que tú tengas una mujer, la esclavices para que te dé a ganar mucho dinero. Mucho dinero es mucho dinero. Multiplíquenle por miles y por millones de personas. Es muchísimo dinero. Por lo tanto, tenemos que combatir el concepto de ilegalidad de las drogas y avanzar paulatinamente en su legalización. Por desgracia, creo que por el lado de Estados Unidos se está viniendo una tendencia contraria. Lo que se va a legalizar es la toxicomanía, el consumo, es decir, la posibilidad de consumir, pero no las drogas, sino lo que se está legalizando es la toxicomanía, que un médico te expida un fármaco para que te drogues. Esta es la tendencia que se está implantando. Y irán desapareciendo paulatinamente las drogas, cocaína, las naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque las farmacéuticas, las industrias farmacéuticas, van ya sobre esos consumidores que están ahí. Con una receta los van a drogar. Eso se llama legalización de la toxicomanía, no de la droga. Es distinto el fenómeno. Hola. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de las medidas que se tomaron, por ejemplo, en Uruguay? ¿Cree que algo así podría aplicar en relación a las drogas aquí en México? ¿Se podría llevar a cabo? Yo creo que sí se puede, pero serían, serían actividades o acciones, quiero decir, medidas
parciales si no se toma el conjunto del riesgo, de los retos y problemas que hay de por medio. Desde luego, Uruguay es un país pequeño, pero si tiene un control integral de eso, puede salir adelante en esa reforma. Para realizarlo en un país tan grande como México, el asunto es mucho más complejo. Y vemos que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos ya se legalizó el consumo de marihuana. Pero para hacerlo en México, esto tendría que hacerse de un modo, desde luego, mucho más sistemático e integralmente visto. Yo, desde luego, que soy de la idea de que sí debería de legalizarse la marihuana, porque es un principio para comenzar un proceso gradual de cambio. Finalmente, la gente tiene derecho a hacer con su vida lo que desee dentro de los límites de este derecho y esta libertad, que son los demás, ¿me explico? Cuando tú dañas a alguien que ya no eres tú y que de alguna manera se ve afectado por tus actos, ya la libertad ya no está quedándose en el perímetro debido, ya está transgrediendo a otros y es ahí donde empieza el problema. No hay libertad sin responsabilidad y esto es lo que hay que defender para una persona y para todos los demás en una sociedad, desde luego para los países también. Buenas tardes. Yo tengo en realidad dos preguntas para usted. En primer lugar, dada la naturaleza legal de los estados estadounidense y mexicano, ¿cree que podría considerársele a sus respectivos gobiernos de cierta manera terroristas? Y considerando esto, si de cierta manera el ciudadano, considerando la anamorfosis y su perversión, se le podría considerar como cómplice o perpetrador también. Yo creo también. Que la reflexión, bueno, es el modo como yo trato de responder la pregunta, es con la reflexión de dejamos crecer unos problemas demasiado fuertes como para ser resueltos en el corto plazo. Ustedes saben que la degradación institucional de México no se va a acabar de la noche a la mañana. Y si los partidos políticos nos prometen que en 3 años se acaba, es una mentira. La degradación institucional en México arrancó incluso antes de que ustedes nacieran. Y la dimensión, el tamaño del problema es muy grave. Pero conforme mejor entendamos esta gravedad, mejor la podemos resolver hacia el futuro. Podemos avanzar, desde luego, en metas y objetivos muy específicos que deben de cumplirse para mejorar en lo inmediato. Pero el problema de fondo es muy grande. La degradación de las instituciones es muy fuerte. Y por desgracia se tiende a obviarla y se tiende a decir, bueno, se exageran estos diagnósticos. Estamos bien, vamos muy bien, el discurso gubernamental es triunfalista. Y cuando llegamos a la realidad, nos damos cuenta que hay muchas mentiras, hay mucho falseamiento y hay mucho ocultamiento. Ese es el primer aspecto que tenemos que cuestionar. Hay que poner un límite a esa mentira. Segundo lugar, no podemos dejar que la sociedad se constituya por ciudadanos que somos nosotros, que somos potencialmente víctimas de sufrir esa anamorfosis, de vernos en el riesgo que te llame al celular una persona y te diga, me tienes que pagar 10,000 pesos por tal cosa, porque tú vives en tal lugar, tu familia es así, tu coche es de tal color, y dices, no, a ver, espérame, hay que denunciarlo. Tenemos que aprender a denunciar los delitos. Yo sé que el Ministerio Público en México es el lugar para la desolación más grande. Me ha tocado, me explico. Pero el momento donde uno decide ejercer la función de esas instituciones es el momento donde empezamos a hacer que cambien las cosas hacia el futuro. Es muy difícil que esto cambie si lo dejamos correr a su inercia o si dejamos que el discurso oficial nos siga hablando de logros y triunfos. Hay que cuestionar una y otra vez. Yo empecé a preguntarme todo esto, ¿por qué la anamorfosis? ¿Por qué he sido víctima? Y dije yo, ¿por qué tuve que ser víctima? Antes de esto yo estaba bien, ahora ya nunca va a volver a ser igual. Yo investigaba los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y fui secuestrado, me golpearon, me torturaron con picayelos así y me golpearon con cachas de las pistolas, sangrando, todo horrible. Y dice uno, ¿por qué?
era para disuadirme que no siguiera investigando. Me salvaron la vida en Médico Sur los neurólogos, por fortuna, mi gremio favorito. Y luego salí de nuevo, seguí investigando y volví a ser amenazado de muerte y desaparición. Y de pronto dice uno, ¿por qué? Porque aquí el papel de la víctima es muy importante. Eso me cambió. Y antes, cuando una niña de 14 años en Ciudad Juárez me dice, usted periodista, viene de México, quiero contarle lo siguiente. El comandante me tomó del cabello y me aventó contra la pared y me azotó la cabeza. Quería que yo declarara que el culpable de los asesinatos de mujeres era el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif. Y en ese momento me cambió la vida. Entré en la línea de sombra, como en el famoso relato de Joseph Conrad. La experiencia de la vida que te lleva a una segunda parte de tu vida. Lo que viste antes es otra cosa, después vendrán cosas distintas. Y entonces en ese momento la línea de sombra la atraviesas. Ese deseo de explicar por qué uno es víctima es lo que me lleva también a investigar sobre eso y a tratar de profundizar en las causas de todo esto. No estoy de acuerdo con la situación actual y las preguntas son el principio, al menos creo yo, para tratar de cambiar conjuntamente todo esto. Otra pregunta. Carlos. Sergio, muchísimas gracias de estar con nosotros y compartiendo tus experiencias y tus libros. Este es el tercer libro, o sea, de la trilogía sobre la problemática que vivimos de criminalidad, en que Sergio los ha escrito y también escribe semanalmente en varios periódicos, uno de ellos es el Reforma y trata temas de primer orden. A mí me gustaría, abusando un poquito de tu tiempo, que nos explicaras, y ya nos lo estabas diciendo ahorita al final, esta estrategia de cortocircuito. Por ejemplo, a nivel global, ustedes saben que el señor Snowden, norteamericano, ahorita vive en Rusia, él emigró a Rusia porque expuso contratos, firmas, claro, documentos cerrados de países que, sobre los cuales nosotros no nos enteramos, y él con todo ese valor y con toda la crítica del gobierno norteamericano, pues no se arrepintió, y el caso Snowden creo que todos los conocemos, y lo podemos vincular a esto que nos ha dicho Sergio, porque también él habló del Estado-Nación. El Estado-Nación es lo máximo que nosotros tenemos constitucionalmente, y el principio de soberanía es el que se debe respetar. Si eso queda implicado ya, pues no nos queda nada más que ser víctimas. Y la victimización de un país es lo peor que puede haber para su crecimiento. Así es. ¿Verdad? Así es. No, desde luego. No sé, muchísimas gracias, Sergio, y esas experiencias tan difíciles por las que has pasado, yo creo que nos calan fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, yo estoy de acuerdo que es necesario que aportemos nuestra posibilidad individual de cambiar el estatus en el que vivimos, simplemente porque hay cosas que no nos agradan y lo que vemos tenemos que mejorarlo. Y el modo de mejorarlo es haciendo preguntas y después lo demás empezará a desarrollarse.